reuniones clandestinas, nombramientos a la medida y promesas de éxito de una operación ilegal. Así fueron las negociaciones para que Odebrecht logre la adjudicación del gasoducto surperuano, según las propias palabras de Jorge Barata, quien asegura que la ex primera dama, Nadine Heredia, tuvo un papel protagónico. De hecho, manifestó que Ollanta Humala no entendía el caso y que Heredia Alarcón comprendía bien lo que se necesitaba. Nadine Heredia sabía más de los temas de licitación, de los procedimientos de licitación, que su marido, que el propio Ollanta Humala, que era el presidente de la República, lo ha dicho de esa manera. Y porque ella entendía que el poder real estaba en la esposa del presidente, obviamente con la anuencia del jefe de Estado, de su marido. Según Barata, Nadine Heredia se comprometió a solucionar los problemas planteados por Odebrecht durante el proceso de licitación. Su rol era pues fundamental en organizar, digamos, y direccionar fundamentalmente la licitación del gasoducto del sur para que sea beneficiada Odebrecht y un consorcio de compañías en la que aparentemente estaría Graña, entre otros, y finalmente fue la que lideró y ganó la licitación. Sin embargo, para Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, la ex primera dama nunca tuvo reuniones privadas con Jorge Barata. Ni Odebrecht, ni Barata, ni nadie respecto a gasoducto o cualquier otra empresa han señalado haber hecho pagos ilegales, contribuciones, dádivas, actos de corrupción, ni al expresidente Humala ni a la señora Nadine Heredia. Sin embargo, el ex hombre fuerte de Odebrecht en Perú indicó que incluso ingresaba por una puerta lateral de Palacio de Gobierno sin registrarse y que se reunía con Heredia en su oficina. A Palacio de Gobierno no se puede entrar clandestinamente. Hay un control cruzado, digamos, de la policía, un sistema de registro por una puerta donde es inevitable transcurrir. Hay cámaras de videos, de manera tal que los sistemas tendrían que hablar. Incluso Barata narró que con el exministro Jorge Merino las cosas no caminaban, situación que cambió con el ingreso de Eleodoro Mayorga, nombramiento en el que Heredia habría intervenido. Nadine Heredia con eso demostraba su verdadero poder al sacar un ministro y poner otro, y no solamente al ministro, sino a sacar a los miembros de Proinversión y poner a otros a la medida de esta corrupta licitación de gasoducto sur. Por último, Barata ratificó que en una cena en Sao Paulo, en casa de Marcelo Odebrecht, la expareja presidencial agradeció el aporte de 3 millones de dólares que le proporcionó la constructora brasileña.